La Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Ventanilla ha logrado completar el recambio y modernización de 182 nuevas luminarias, reemplazándolas e instalando lámparas LED de última generación en tres zonas del distrito. Se trata de 94 luces puestas en funcionamiento en 47 postes de la berma central de la Avenida B, en la zona sur, 56 en 28 postes del Parque Plaza de Angamos, en la misma zona, y 32 luminarias instaladas en 16 postes del Boulevard del Cono Norte. Está bien porque estaba oscuro, ¿no? No se veía. Ahora hay más iluminación y más seguridad, ¿no? Porque antes venían así personas, fumoncitos, venían al parque y a veces no se podía salir con los niños. Sí, excelente. Bueno, ya que nos permite salir un poquito más de tarde, también saliendo del trabajo, pueden venir uno a pasear con su hijo, todos, ¿no? Me parece excelente. Sí, también. Sí, está mejor porque estaba totalmente oscuro. Ahora está mejor, se ve mejor para los niños, más que todo, más iluminado. Se ve mejor. Este ha sido el avance registrado desde el pasado 26 de febrero, fecha en que se iniciaron las labores de mejoramiento de la iluminación pública previstos para 18 zonas que culminarán en la tercera semana de abril próximo. Berma Pedro Beltrán, 376 luminarias. Berma Licenciados, 148. Boulevard Los Licenciados, 26. Parque Paradero La Gruta y Pasaje Geranios, 36. Boulevard Canopus, 12. Berma Avenida B, 94. Parque Plaza de Angamos, 56. Boulevard Cono Norte, 32. Y la nueva Alameda, Avenida La Playa y Zona de Mercados, 44. En las tres próximas semanas se terminarán los trabajos previstos para la Alameda Cono Norte, el Boulevard Tudela, la Berma Proyecto 2000, el Boulevard Melgarejo, el Boulevard Venus, el Boulevard El Dorado y el Óvalo Balta.